Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Carlos Lauría y soy el representante del Comité para la Protección de los Periodistas OCPJ. Después del 15 de mayo, en el CPJ pensamos cuál sería la mejor manera de honrar la memoria de Javier. Y se nos ocurrió que debíamos celebrar su vida, reconocer su obra. Llamé a la amiga Malvina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, consulté con varios de sus colegas y sus amistades. A todos les pareció una buena idea. Decidí entonces llamar a Gris y consultarla. Gris dijo algo que me convenció: él estaría feliz. No dudamos entonces, con el apoyo y la organización de Susana Seijas, que trabajó incansablemente, el acompañamiento de Malvina, decidimos organizar este evento. La idea es recordar al queridísimo Bato con algunos de sus familiares, sus amigos cercanos, sus colegas y también algunas de las personas que él ha retratado sus obras. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Gente que vino de Estados Unidos, de Europa, de distintas partes de México. Y en especial a Gris y a su hermosa familia por la enorme entereza que han mostrado en estos tiempos de dolor. Gracias, Gris. Javier, como ustedes saben, es una persona que hizo esfuerzos extraordinarios para contarle al país la tragedia que atraviesa México con el flagelo del narcotráfico. Le dio un rostro humano a muchas de sus víctimas, buscó por todos los medios contar la historia de vida de mujeres, niños y personas afectadas por este drama. A mi juicio, hoy resulta difícil tener una dimensión acabada sobre la trascendencia e impacto de su obra, el verdadero alcance y el significado de su trabajo. Creo que, con el pasar del tiempo, se tendrá una perspectiva un poco más cercana sobre la importancia y la profundidad que ha tenido su trabajo para explicar a México y al mundo este periodo tan oscuro de la historia mexicana. En 2011, hace 6 años, lo llamé para comunicarle que el CPJ había decidido premiarlo por su valor, por su coraje, por la profundidad de sus textos, pero sobre todo por su decisión de continuar con una tarea tan importante en un clima dominado por el miedo y la censura. Me atendió como desconfiado. Creo que no creía lo del premio. Al rato recibí un llamado de nuestro representante en México en ese momento, el gran Michael Connor, a quien Javier le dedica su último libro. Y Mike me dice: ¿sabes que me llamó Javier? Y le tuve que convencer, le tuve que ratificar que era cierto lo del premio y que no era una broma. En noviembre de ese mismo año, al recibir el premio en el Waldorf Astoria de Nueva York, Javier contó esa anécdota. Y su discurso, que ahora vamos a mostrar, le hizo ganar una ovación del pie por parte de casi 1000 personas, entre periodistas y ejecutivos de medios de Estados Unidos. En un momento veremos el video, después hablará Malvina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, que organizamos este evento, unas palabras de Gris, obviamente, y luego tendremos la lectura de textos y historias de colegas y amigos de Javier, seguido por la palabra de dos de sus protagonistas de sus libros.
Podemos ver el video, gracias. Muchas gracias al Comité para la Protección de Periodistas por esta distinción que para mí no tiene parangón. Good evening. Many thanks to CPJ for this distinction, which for me is unparalleled. He alimentado mi alma en junta con las expresiones en la calle, abrazos y apretones de mano y palabras en las que me he guarecido. Este premio es la suma añejada y nutritiva de todos esos abrazos. Cuando Carlos Laurilla me lo anunció, pensé que era una broma cruel y ahora no quiero que me despierten. I have nourished my withered soul with expressions in the streets, embraces and handshakes, and words in which I have taken shelter. This award is the finely aged and nutritious sum of all those embraces. When Carlos Laurilla informed me, I thought it was a cruel dream, and now I don't want to be woken up. He sido periodista estos 21 años, y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad, ni con tantos peligros. I have been a journalist these past 21 years, and never before have I suffered or enjoyed it this intensely, nor with so many dangers. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos, que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación, y muchas veces no hay a quien acudir. In Culiacán, in the state of Sinaloa, Mexico, it is dangerous to be alive, and to do journalism is to tread an invisible line drawn by the bad guys, who are in drug trafficking and in the government, in a field strewn with explosives. This is what most of the country is living through. One must protect oneself from everything and everyone, and there do not seem to be options or salvation, and often there is no one to turn to. Por eso es importante contar con familia y amigos, periodistas y medios como La Jornada, Diario del que soy corresponsal, y el semanario Río 12 del que soy fundador. Thus it is important to count on family and friends, journalists and media outlets like the newspaper La Jornada, for which I am a correspondent, and the weekly Río 12, of which I am a founder. En mis libros, Mis Narco y Los Morros del Narco, de Editorial Aguilar, he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. In my books, Miss Narco and the Kids of the Drug Trade, I have told of the tragedy Mexico is living, a tragedy that should shame us. The youth will remember this as a time of war. Their DNA is tattooed with bullets and guns and blood, and this is a form of killing tomorrow. We are murderers of our own future. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos, las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias. This is a war, yes, but one for control by the narcos. But we, the citizens, are providing the deaths, and the Mexican and U.S. governments, the guns. And they, the eminent, invisible, and hidden ones, within and outside of the governments, they take the profits. Dedico este premio a los periodistas valientes, a niños y jóvenes que viven una muerte lenta. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. I dedicate this award to the brave journalists and to the children and youths who are living a slow death. I prefer to give a face and a name to the victims, to create a portrait of this sad and desolate panorama, these leaps and bounds and shortcuts towards the apocalypse, instead of counting deaths and reducing them to numbers. Este premio es como un faro de luz del otro lado de la tormenta, un puerto seguro más allá de la tempestad. En Río 12 hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento, y esa desolación nos hace más vulnerables.
This award is like a lighthouse on the other side of the storm, a safe harbor beyond the tempest. At Rio Doce, we have experienced a macabre solitude because nothing we publish has reverberations or follow-up, and that desolation makes us more vulnerable. Y a pesar de esto, con ustedes, con este premio, puedo decir que tengo donde guarecerme y sentirme menos solo. Despite all of this, with all of you, and with this award, I can say that I have somewhere to take shelter and to feel less alone. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañar a la familia de Javier Valdés en este homenaje que con gran cariño hemos preparado el Comité de Periodistas de Nueva York y Reporteros Sin Fronteras. Gracias, Luis. Gracias a tus hijos por haber aceptado este homenaje. En nombre de Reporteros Sin Fronteras, les agradezco a ustedes el habernos permitido la confianza de recordarlo juntos. Para Reporteros Sin Fronteras es una oportunidad especial para rendir junto con Javier un sentido homenaje al coraje de los periodistas en México, a los que están vivos y sobreviven a las amenazas, a los desplazados, a los exiliados, a los periodistas llenos de temor, a los que hoy sufren de insomnio y pesadillas por las noches frente a tanta violencia, a ellos que siguen trabajando diariamente de forma silenciosa a pesar del riesgo que enfrentan. Queremos rendir este homenaje, como diría Javier, a los periodistas, mujeres y hombres con dolor y pasión, a quienes guardan silencio y a los que silenciaron, a los que les quemaron las esperanzas y a quienes se esconden y se entregan, a los que soñamos y nos derretimos en la noche, agobiados pero despiertos, frente a las teclas, acompañados por el latido incesante de nuestro corazón, de nuestra pluma, de nuestro viejo y leal cuaderno. Esta es una frase de Javier en el prólogo del libro Narcoperiodismo. También queremos recordar en este homenaje a todos y cada uno de los familiares de estos periodistas que por años han resistido a la tristeza, al dolor, a la injusticia y al olvido. Familiares que como Gris y sus hijos hoy esperan justicia y verdad. Queremos decirles que no están solos, que aquí estamos juntos hoy celebrando la vida y obra de Javier. Una voz que nunca callará, porque está en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me imagino que pueden entender la dificultad
que implica estar aquí frente a ustedes, escuchar las palabras que tienen para Javier y para nosotros, su familia. Es muy difícil celebrar la vida, la obra, el trabajo de alguien a quien le pueda arrebatar la vida de la manera más cruel, más cobarde, a pleno mediodía, al puro estilo Sinaloa. Así se matan en las calles de Culiacán, de Sinaloa y de muchos estados de la República Mexicana. Es difícil no sentir coraje, no sentir frustración, porque a 2 meses de haber sido asesinado, no hay la más mínima señal de que haya respuestas. Por las razones que sean, cualquier familiar merecemos respuesta, porque es lo único que nos queda. Tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho a saber por qué lo mataron. Javier no era un delincuente, Javier no era un asesino. Su única arma era su grabadora, su pluma y su libreta, su computadora, su teléfono, que eran sus herramientas de trabajo. Él lo hacía lo mejor que podía, y él asumió el periodismo con mucha pasión y con responsabilidad. Y siempre luchó contra las injusticias, se hizo suya cada una de las historias que publicó en cada uno de sus libros y cada trabajo que publicó en Río 12, en La Jornada y en cada uno de los medios que trabajó durante más de 20 años. Entonces lo único que nos queda es exigir respuesta. Que este gobierno nos diga por qué fue, y no permitir que un crimen como el de Javier se vuelva a repetir, porque ningún periodista responsable, valiente, crítico, digno, íntegro, merece morir asesinado. Yo les pido ya, muchas personas leyeron la carta que Francisco, nuestro hijo, escribió para su papá. No dejen solo a ningún periodista como Javier, no dejen sola a ninguna periodista como Miroslava. Si lo único que nos queda es exigir justicia, pues hay que gritarlo. Justicia para cada periodista asesinado en este país. Muchas gracias. Gracias a toda la familia de Javier que te acompañamos en tu dolor, y reunimos a varios amigos de Javier para recordarlo y de una manera sentirnos un poco más cercano a él. Él no estaba, pero están los recuerdos y están los amigos. Empezamos con Alejandro Almazán, reportero, varias veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, autor de varios libros, incluyendo la novela El Más Buscado. Gracias, Alejandro. Gracias. Decidí escribir algo, aunque no nos podemos tardarnos tampoco mucho. Si ya les aburra y le pagamos, porque también quiero leerles algo de Javier. Y dice: carnal, desde tu funeral no te había escrito. Perdóname, que estaba evadiendo tu muerte. Ni para releerte conseguí.
perseguían las agallas. Debió haber sido una maniobra el mío tuyo para temperar la pena y recordar la vida que ya no lo es tanto desde que nos faltas. Hace días Liz me pidió que hablara de ti y como a ella no le puedo negar nada, aquí estoy con el corazón estrujado afrontando lo sucedido. Te mataron. Mataron al periodista más valiente de mi generación, de ahora como nada, además de herida y encarnada, queda un poco más desamparada. Duele que no estés para abrazarte, para decirte todo lo que no nos hemos dicho en estos 2 meses y para decirte que te quiero. ¿Te acuerdas de la primera vez que te lo dije? Me miraste con cara de este vato que mariposón lo picó y yo me adelanté a responderte que a los amigos que me he regalado como hermanos los beso en la mejilla. Desde entonces hubo un día que tú y yo nos dijéramos cuando nos queríamos. Te quiero, cabrón. Y aquí estoy para cuando por el cuerpo decida que hablemos. Carnal, si un día me piden que hable de ti, diré que eras una fábrica de relatos, que yo te llamaba mi narcopolo de Culiacán y que muchas de las historias que contaste hubieran asustado a cualquier hombre bragado. Te describiré como un vato de oído atento, de palabras entrañables, y voy a pedir que subrayen que eras de corazón abierto. Diré que a diferencia de que tu ciudad fuera un refugio, era un campo de batalla y combatiste hasta el final. Dejaré claro que la nobleza fue tu primera virtud y la prudencia fue la segunda. ¿Te acuerdas aquella vez que fuimos a donde mataron al hijo del Chapo y esos cabrones gringos de la televisión, los que andábamos guiando, te desobedecieron y se bajaron a grabar y más tardaron en hacer un paneo que en llegar los sicarios que cuidan el cenotafio del hijo y ya querían levantarnos a todos? Pero a lo que vengo. Diré también que Hegel dijo que nada grande se realiza sin pasión y no todos han tenido la tuya, Javier. Intimaste con los lectores, conseguiste atraparlos porque te apasionaba lo que hacías, porque creías en lo que hacías. Escribías fuerte y sin preservativo, denunciaste el estado en el que vivimos, le pusiste nombre y apellido al crimen. Como lobo solitario que eras, caminaste los caminos que habían recorrido los muertos y los desaparecidos. Te hubieran visto cuando escribías, eras como si respiraras la nota, como si la sudaras. En un oficio mezquino, donde todos quieren plata, reconocimiento y protagonismo, tú construiste en el infierno un semanario sin pretensiones, salvo la del riguroso periodismo. Tú no buscaste los premios, ellos te encontraron. Recuerdo esa cara tuya cuando recibieron el Morse Cabot. Era la de un cabrón meándose de felicidad. Sí, también hablaré de tus risotadas irrepetibles que llenaban de alegría. Carnal, seguiré con este criterio demotécnico para hablar de ti. Primero porque los recuerdos no tienen hilo que los guíe, son como esquirlas, y segundo, acá entre nos, porque escribirte de una sentada me brillaría la depresión, así que voy escribiendo ya ratos. Carnal, te guardo en el lugar donde yo te recuerdo, sentado en una mesa de guayabo, empujándote con whisky los cacahuates que nos comíamos con todo y cáscara. No traes sombrero, ese lo usaste después cuando el sol comenzó a irritarte la cara. Vistes una camisa roja, rayas, jeans y botas negras de obrero. Se escucha tu voz de leche bronca. Estás agarrando cura con el zurdo y tu risa contagiosa lo hace renegar. En algún momento de mi recuerdo, estamos en agosto de 2006, salimos a la calle, a la Francisco Villa, y de la cajuela de tu carro sacas un pequeño libro. Se llama De azoteas y olvidos, crónicas de asfalto. Es tu primer hijo de papel. En sus páginas no hay muertos ni desaparecidos. Lo que hay son personajes atrapados en la cotidianidad culichi. Me lo dedicas, regresamos al guayabo y es entonces cuando me confiesas tener un poco de vergüenza por el libro. Lo publica el ayuntamiento, me dices. No recuerdo qué te respondí, quizá un no mames, quizá una lectura en México se financia con el erario, o quizás un libro, cabrón, un contrato u obra para desviar dinero. Así que seguimos pisteando. Carnal, la paranoia es como el caldo de pollo, no le hace daño a nadie. Me acordé de esa frase de Rubén Fonseca porque tú y yo decíamos que tener miedo es lo que nos mantenía vivos. Hace días hablé del miedo con la mujer más hermosa que he conocido. Le dije que sí, que tengo más miedo que ayer y que antier y que mañana, pero le dije que tú te habías adelantado para cuidarnos. También le hablé de la novela en donde un sicario me dispara fuera de la catedral de Culiacán y tú, como mi hermano grande, me rescatas de la muerte, me sacas de Sinaloa en una cajuela y nos despedimos diciéndonos que algún día nos reiremos de ello. Perdóname por no sacarte de Sinaloa. La tonta creencia de que eras inmortal no me dejó ver el peligro que corrías. Y bueno, solo quiero contar algo, un texto de Javier que se llama La Locha. Este libro, Las azoteas y olvidos, son crónicas de la ciudad que contaba Javier. No tiene nada que ver con el narco.
y quiero leérselos para que vean también el otro lado de Javier, ese que iba y se metía a las calles de Culiacán. Dice, bueno, está dedicado para Arturo, el ABC de los Moneros, alias el Vergas, para, no está aquí el Vargas, pero era el Vergas para Javier. Tiene dejadas ahí, cualquiera que la ve diría que es una estatua de piedra que avienta agua y que está bien buena, y que es solo eso, una de las dos fuentes que se ubica en el centro del Parque Revolución. Ha permanecido en este lugar casi desde que nació. Las manos creativas e ingeniosas de Rolando Arjona la esculpieron y la vistieron de esa porosidad grisácea y verde. La tierra, bautizada así por su escultor, tiene su mirada perdida entre los árboles, los jardines y el Álvaro Obregón. Es voluptuosa, sedos turgentes, piernas como columnas de monasterio, nalgas redondas y bien paradas. Por eso la merodean los boleros, las del cafecito, o el raspado en los paraguas, o la macedonia, o el coco tiernito, las parejas que buscan los espacios recónditos y los trotamundos citadinos. Un intento de verbena se dibuja en esta plazuela, del lado de la paliza de los churros que se antojan en el invierno, pero que siempre están. Del otro lado el archi, ese vendedor de libros usados, que en realidad es un promotor cultural, uno que otro paletero y los vendedores ambulantes. Las parejas hacen su nido como los pájaros de los árboles. Ellos escogen bancas y caminos que recorrer. Se ocupan una mesa de las paraguas para echarse una nieve o deciden fundirse juntos en el pasillo central donde siempre el día parpadea. Y la locha sigue ahí. ¿Quién le puso ese nombre? No importa. La locha es muy culichi. Sus formas son las que quisieran toda mujer, aunque ahora todas quieren ser delgadas y bulímicas. Son las formas que quisiera todo hombre en ellas. Se queda ahí como una saliente gerdarme del parque, el agua y sus jardines. Ahí amanece cuando el sol está en nuestras frentes. Es inmutable. Trae dibujado un esbozo de sonrisa y sus ojos son grandes, de esos que cuando mira suben a la frente. Extiende su mano generosa de la que emana agua y vida y llena de sueños. Trae una enramada enredada que sube y baja, que se mueve. De tarde la locha voltea y puede ver a sus habitantes. Oye el ruido del agua al subir la palma de su mano y caer para fundirse con el resto que espera en el charco. De la tarde se viste de mujer, observa y toma partido. Se queda con el silencio de los atardeceres anaranjados, con la luna en lo alto, lluvia en el oriente y el sol que se va y que parece que lo hace para siempre. Se baja del pedestal de concreto, camina sobre el agua y moja sus pies regordetes y de empeine alto. Sale de ese cubo que le ha impuesto el parque y vaga por la ciudad. El cafecito para empezar la noche, caminar por el Obregón, sentarse en el atrio de la catedral y luego en la barandilla del malecón viejo. Habita la isla de Orabá como una religión de fin de semana y se posa en las bancas de las plazuelas rosales. Se va a la lomita, quiere ver cómo se ve la ciudad sin ella en esa fuente, bajo el agua, en ese parque que es su hogar y emotiva cárcel. Quien, bueno, sigue y dice, termina su ruta etílica en un bar o en una cantina. Y antes de que el sol se pose en el horizonte, se viste de piedra sonriendo, se deja endurecer toda hasta hacerse piedra de nuevo. Resaltan las formas de sus ojos, sus manos, su boca, y de nuevo es la locha. Este también era Javier, el que yo conocí, y sé de Javier, toda la fuerza de Javier va a ayudar a ustedes, a la familia, porque ustedes son también su fuerza, y vamos a salir todos juntos. Y un día vamos a saber también quién mató a Javier. Muchas gracias. Ahora tenemos a John Gabriel, que viene directamente de Europa, especialmente para estar en este homenaje. John es un reportero, escritor nativo de Texas, ha vivido en México desde el 2006 y conoció a Javier en el 2010 cuando hizo un perfil sobre el Río 12 para un libro. Un saludo compartido para todos y todas. Me hace ahorita decir buenas tardes. En el 2008 yo estaba aquí en el DF con varios amigos, colegas, periodistas, todos asombrados viendo lo que estaba pasando en el país. En ese momento todavía se reporteaba de una forma folclórica, ¿no?, la guerra del narco. Uno de sus amigos, Alejandro Almazán, varios otros, empezaron a contar
preguntarse en voz alta qué hacer frente a ese deslave de horror que se disfraza como un folclore. ¿Cómo reportarlo? ¿Con quién ir a escuchar? ¿Cómo soslayar los mitos? ¿Cómo investigar sin que te maten? Y cada compa sacaba alguna historia, algún tío, algún amigo, algún compa de la infancia, y a través de ese contacto de la vida, ver la manera de ir buscando historias. Yo los estaba escuchando y pensé, yo no tengo eso. Yo llevo unos pocos años aquí. ¿Qué podría hacer yo, honestamente, sin ser un paracaidista, un autor del despojo, como decía Javier, un saqueador de la información? ¿Qué hacer, honestamente? Y pues la respuesta estaba frente a mis ojos, ¿no? Los reporteros mexicanos. Entonces de repente le pregunté, oye compas, ¿algún reportero que vive en el epicentro de ese horror, que sea crítico y honesto? Y los tres dijeron a la vez, Javier Valdés. Y ahí empecé a buscar la manera de hacer un perfil de él. Le escribí, empezamos a mandar correos. Tardé 2 años en contar la lana para ir a Culiacán en camión, porque ningún medio me quiso financiar a la historia. No era noticia, los reporteros. Fui, estuve con él y me topé con lo que era para mí el ejemplo de lo que debe ser ese oficio. Un compa honesto, crítico, solidario, buenísima onda, hermosísimo. Ya podía quedarme ahí horas. Y haciendo el trabajo a ras de calle. O sea, él no es que publicó 1 o 2 libros y ya quería cambiarse, ir a otro país, ir a otra ciudad, tener un trabajo en alguna universidad. No, reportero de a pie, como dicen, reportero de abajo, comprometido con la gente de abajo, con las historias, con la calle. Que nunca dejó, y es impresionante, que siguió siendo corresponsal de la jornada, columnista de Río 12, periodista de investigación de Río 12, y sacando un libro casi cada año. Y a la vez, un hombre de familia, súper entregado, enamoradísimo de toda su familia. Siempre, siempre, cada vez que le escribí correos, cada vez que le vi, siempre le pregunté, porque también en ese gesto hermoso, cuando nos conocimos, pues era vente a conocer a mis compas, a mi familia, ¿no? A desayunar juntos, que de ahí salió una historia con un chile en la vena que luego les cuento, que consta que sus hijos son de un valor del mismo tejido. Yo volví a ver a Javier, bueno, constantemente en Culiacán, volví a hacer un trabajo para Al Jazeera, un documental, está en internet, sobre Javier, Ismael, también el Tepis, un gran fotógrafo de Nota Roja de Culiacán. Y nos topábamos siempre, de repente en el DF, en ferias de libros, hasta que volví a Culiacán en febrero para hacerle una entrevista para los 10 años de Al Jazeera en inglés. Y ahí me platicó justamente lo que escuchamos aquí. Pero también algo que yo le vi muy, muy dolido era que justo después de sacar el libro Narco Periodismo se veía mucha apatía. Como mucha gente, lo mismo que me pasó a mí en el 2008, le pasaba a él. Como que, ¿por qué siguen hablando de esto? O sea, eso no es tema. ¿No? Y él era como, ¿pero cómo? O sea, no es poner el periodismo encima de ningún ser humano, el periodista, ¿no? O sea, igual como gritan justicia para periodistas asesinados, justicia para todas las personas que han estado inmersos a con lujo de violencia, ese horror, desaparecidos y desaparecidas, las familias buscando a sus seres queridos desaparecidos.
personas asesinadas no es poner el periodista arriba, pero es enfrentar cuáles son los retos particulares que ponen los reporteros y las reporteras. Y eso es algo que Javier, siendo uno de ellos, se dedicó a reportearlo, y no lo hizo del internet. Se fue a Tamaulipas, se fue a Veracruz, ¿no? Caminó abajo, habló con la gente, y se tomaba, después de publicar el libro, con mucha partida. Y eso es lo que me dijo en febrero, que le dolía profundamente. Y eso es algo que yo quisiera resaltar aquí, que cuando, en ese video que vimos, él dijo, somos los asesinos del futuro, no son, somos. En ese somos, yo veo el gran peligro de esa normalización, la apatía. Bueno, eso es lo que ya pasa. Ahorita estuve en Europa, lamentablemente, y me topaba mucho con eso de que, pero no es que es así ahí. No, compa. Yo conozco Tixla Guerrero desde hace casi 20 años, y Tixla Guerrero no era así. Tixla Guerrero hace 10 años no te cortaba la cabeza. Tixla Guerrero no era de que salías de la calle no sabiendo si vas a volver, ¿no? Y ahora sí es en Tixla Guerrero. Nombro Tixla porque es un lugar que conozco. Pero ¿cuántos lugares en este país han sido brutalmente arrastrados en ese infierno? Entonces, ¿cómo no hacer, cómo no ser cómplices en esos asesinatos? No solamente en la calle, como cobardes, 12 plomazos a las 12 del día, pero en nuestra vida cotidiana, ¿cómo ya no ser cómplices? Como dijeron los zapatistas cuando asesinaron al maestro Galeano, qué suerte tienen los paramilitares que nosotros seamos zapatistas, porque nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Ahora, ¿qué es esa justicia? ¿Dónde buscarla? Algo que también aprendemos leyendo y escuchando a Javier es que no la encontramos en la Procuraduría, ni en la Policía, ni en la Corte. Fíjate, ojo, Javier siempre se cuida y menciona, no es el narco y el gobierno y se pelean. No, aquí hay un complejo que era por el control de ese negocio transnacional, donde están los estados, no solamente el estado mexicano, el estado norteamericano, el estado gringo, tiene una responsabilidad brutal en toda la estructura de ese mercado de las sustancias y de la muerte. Si ellos no nos pueden dar justicia, ¿cómo por lo menos empezar a preguntarnos? Y obviamente no es de que empieza, yo soy el primero que lo plantea para nada, pero digo, frente a ese nuevo, ese recién horror, ¿cómo volvernos a plantear qué es esa justicia? ¿Cómo hacerla nosotros mismos? Nosotras mismas. ¿Cómo construirla y ya no pedirla? Ya no buscarla en oficios, con abogados, pero hacerla de abajo. Muchas gracias, John. Quisiera no aportar lo que tienes que decir, pero tenemos a muchos más todavía. Seguimos con Anabel Hernández, conocida periodista de investigación, autora de varios libros sobre corrupción, crimen organizado y abuso de poder, entre ellos Los Señores del Narco y La Verdadera Noche de Iguala. Gracias, Anabel. Querido Javier, quiero que sepas que cuando te pienso sonriendo. Con ese gesto pleno en tu rostro de natural empatía por los otros. Desde que te conocí, entendí que eres espontáneo, auténtico. Ahora entiendo mucho mejor. Te entiendo mejor y pienso que no es demasiado tarde. Porque solo entendiendo se puede valorar mejor tu trabajo, tu obra, tu espíritu. Hablé con la señora del Guayaba, la que vende sus cacahuates con cáscara. Me habló de que cuando cooperaste para pagar el dolor de su hija, que murió en un hospital. He hablado con tus amigos más cercanos
quienes me dijeron de tus convicciones y de tu temeridad. La señora del guardabo dice que cuando estabas no se sentía sola y que ahora que no estás se ha quedado guarda. Fui a tu oficina, leí en tu puerta, jefe Valdés, y una leyenda que dice: aquí se investiga uno mismo. Siguiendo tus huellas, analizo las mías. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde te han llevado a ti? Buscando comprendo. Cuando escucho a Gris, tu compañera y esposa, escucho a mi madre, a mis hermanas, a mis hijos, en ese reproche intermitente. ¿Por qué continúas? ¿Por qué no te cansas? ¿Por qué no te vas? Tú has sido una periodista, reporteando, hurgando a los infames, hablando con sus víctimas, nadando en la cloaca sin mancharte, sin enloquecer, sin perder la fe de que este trabajo serviría. Disculpa, Javier, pero yo quiero saber, quiero entender, quiero encontrar nombres y apellidos, en honor a la justicia que tú buscabas para otros al contar sus historias, hacerte justicia contando la tuya de principio a fin y quienes te asesinan. Gracias, Anabel. Seguimos con Ev Mead, es el director del Trans Border Institute. Ev Mead tradujo The Taken, Los Levantones, y es el primer libro de Javier Valdés en ser traducido al inglés. Gracias, Ev, por venir de San Diego, de California, hasta acá el día de hoy para estar con nosotros. Gracias. De hecho, yo vengo directamente de Culiacán. Quiero empezar con un conocimiento, con dos reconocimientos. Primero, los colegas culichis. Veo a Ismael Bojorquez, Guamea. Quiero decir, y hay muchos más, quiero decir públicamente, en el sentido, en el espíritu de Guamea, es un espíritu de familia, ¿no? Que aquí tienen familia, que aquí no están solos, ¿no? Eso de mi corazón, tienes toda mi solidaridad. Creo que hay muchos otros colegas aquí que están de acuerdo. Gracias por su trabajo y su ánimo y todo eso. Y segundo, la familia de Javier, a Griselda, una persona tan valiente, tan valiente. Todos hemos visto sus declaraciones en manifestaciones, sus... Bueno, es como una carta de amor perpetua para un gran escritor, pero también para mi esposo. Quiero decir a toda la familia que aquí hay mucho apoyo, aquí somos familia, somos colegas. Por mi parte, por lo que vale, en Estados Unidos ustedes tienen un tío, un profesor, un traductor, presta nombres, presta cartas, lo que se necesita. Quiero hablar un poquitito sobre la obra de Javier y de su trayectoria. Primero, una de las cosas más interesantes de Javier Valdés es que sí fue periodista, sí escribió en La Nota Roja, sí hizo investigaciones muy importantes. Pero realmente no era, en primer lugar, periodista de investigación, sino cronista. Sino cronista. Y redefinió todo el género, lo que conocemos como cronista, porque fue un cronista de lo cotidiano, de la experiencia, de la violencia. Son, particularmente en sus libros, son testimonios con una humanidad palpitante, pero también con una humanidad desalineada. Digo desalineada porque nos da la experiencia, pues, de trauma, de terror, coraje, injusticia, pero también de orgullo, de deseo, de vanidad. Queda muy claro. Es decir, todas las contradicciones que todos llevamos adentro, todo lo que significa humanidad, no es el blanco y negro. Esto sí es muy importante. Y adentro de eso,
yo saco dos lecciones muy importantes. Y son lecciones, sí, claro, para los periodistas aquí presentes, pero también para los historiadores, para los antropólogos, para los sociólogos, para todos que estamos tratando de narrar esas historias. También para mí, yo soy profesor de la construcción de paz, algo completamente inventado por definir, y trabajo con muchos activistas. Pero son dos lecciones. Primero, tenemos que acompañar activamente e integralmente a las víctimas de la violencia y a sus familiares. Acompañarles. El trauma, casi por definición, implica una ruptura en la narrativa de un ser. Una ruptura de narrativa. Tenemos que retejer el tejido social. Es igual a nivel colectivo. Un trauma colectivo implica una ruptura en la narrativa colectiva de un pueblo. Es igual el trabajo, el reto. La segunda parte de esa lección es que tenemos que narrar los pequeños gestos heroicos adentro de toda esa violencia. Eso es algo muy novedoso en el trabajo de Javier. Y abajo de, sí, tenemos sicarios, sí, levantones y todo eso, pero también hay muchos gestos pequeñitos cotidianos. El conductor de un autobús que viola la política de la compañía de autobuses para llevar un chapaneco levantado a su tierra natal. Madre e hija en las calles de Ciudad Juárez que dan aviso a un hombre a punto de ser levantado para darle chance de fugarse. Cosas muy cotidianas. Un hermano que ofrece a un grupo de secuestradores la oportunidad de intercambiarse por la vida de su hermanito menor. Son gestos heroicos y son importantes porque nos recuerdan, nos indican de una comunidad moral. Algo suprimido por el temor, el dolor, un ambiente violenta que aísla, un ambiente que nutre un anonimato tóxico. Y sin duda están en sus libros. Léenos, léenos. Segundo, tenemos que acompañar también a los victimarios. Esto es muy importante, es una lección fuerte en el trabajo de Javier. La gran mayoría de sus victimarios también son víctimas, también son humanos, no son zombies, ni caricaturas de terroristas o narcos o autómatas programados para matar, sino una generación perdida que necesita redención, que necesita... no estoy diciendo algo que implica una falta de justicia, sino una humanidad, un sentido de que no van a desaparecer. Cualquier solución que implica la desaparición de todos los victimarios, bueno, tendría que ser un genocidio. Y eso no es posible ni deseable. Tenemos que entender el sistema violento, el sistema coercitativo que produce nuevas víctimas y nuevos victimarios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora tenemos a Guillermo Osorno, que es un conocido periodista y autor, y cofundador de Horizontal, y autor del libro Tengo que morir todas las noches. Muchas gracias. Bueno, conocí a Javier Valdés a través de un amigo muy querido para mí que se llama Froilán Enciso. Froilán es sinaloense y llevaba algunos años viviendo en la Ciudad de México y había colaborado en una publicación que para mí entonces parecía algo remoto y pues quién sabe qué era, que se llamaba Río 12, y era una publicación sinaloense, que tenía pues alguna importancia, pero desde la Ciudad de México era tan chilango como yo. Aquello parecía algo completamente de otro país, algo increíblemente remoto. Froilán, que compartía, que siempre ha compartido esta ya doble nacionalidad chilanga y sinaloense, se encargó o se ha encargado siempre de descentralizar a los chilangos y colocarnos siempre en lugares poco cómodos para ver lo que está pasando en el otro lado.
Así que me presentó un día a Javier Valdés en su campaña de deschicanización que tenía conmigo y otros editores en la Ciudad de México. Y Javier vino a esta primera visita a la Ciudad de México con un manuscrito que era Mala Hierba, que yo, que entonces era también no solamente editor de revistas, sino editor de libros, lo leí y también me hizo rascar la cabeza porque pensé, estas historias que están, son, están muy bien narradas, están muy interesantes, tienen un enfoque muy chiquitito aquí en la Ciudad de México. Quisiéramos que nos revelaran las verdaderas hilos que mueven el cártel de Sinaloa. Queremos las grandes explicaciones, no queremos estas minucias, estas cosas que para que entonces parecían una forma de narrar un arco inédita y muy enfocada. Creo que ese libro de Mala Hierba pasó por distintos editores, no tuvo en esa primera ronda una buena acogida. Cuánto nos equivocamos todos los chilangos editores después, porque es un libro que ha tenido ya por lo menos una segunda edición y es un libro que ha sido muy leído y muy comentado, pero entonces no parecía todavía que Río 12 y que Javier de Valdés pegara con algo que desde Chilangolandia nos sintiéramos desenganchados. Pero ya estaba sembrada la semilla sobre quién era Río 12, Javier Valdés y lo que representaba también Ismael y Alejandro. Estando en Gato Pardo, le pedí a Alejandro Almazán que escribiera una crónica de Río 12. En ese entonces, Río 12 acababa de ser víctima de un atentado, habían baleado la puerta de Río 12, o sea, de las oficinas, y ya eso tenía una circunstancia noticiosa más atractiva, tenía, ya se comenzaba a hablar de manera distinta también del periodismo local, obviamente sabíamos, conocíamos mucho también de la valentía de los periodistas de Ciudad Juárez, y queríamos sobre todo entender, yo como editor desde la Ciudad de México, por qué había tres personas dementes que insistían en escribir, bueno, realmente levantó cuatro personas que insistían en hacer un trabajo tan riesgoso en el centro del huracán. Aquella narración de Almazán, bueno, pues fue muy leída, fue muy compartida, fue muy comentada en la revista Gato Pardo. Pusimos mucho interés en ilustrar aquello, mandamos un fotógrafo que hizo, que acompañó a las personas de Río 12 y que nos enseñó las oficinas y quiénes eran, y pusimos cara. Y finalmente comenzamos a ver cómo Río 12 adquiría una importancia que le correspondía en el periodismo nacional, pero sobre todo internacional. El siguiente recuerdo de Javier Valdés, bueno, son dos, uno es, me invitó a presentar Levantones a Culiacán. Recuerdo bueno, la presentación, el auditorio y también el interés de la gente que había sobre el libro. Y bueno, recuerdo que Griselda me regaló cosas de comer. Todavía me fui consumiendo ese recuerdo porque eran como unas mermeladas y una carne de machaca. Ese recuerdo me lo fui consumiendo durante un año y medio hasta que se me terminó. Siguiente cosa que se reconoce es, estamos en Nueva York, coincidimos en Nueva York y reciben el premio Marian Burscabot de la Universidad de Columbia y recuerdo haber visto no sé si estabas ahí, Ismael, también, pero todos vestidos de
Y para mí era como la consagración, porque yo estudié en la Universidad de Colombia, sabía de la sede, la importancia del premio, obviamente todo el mundo lo conoce, pero durante mi año y cacho de estancia en la universidad, aquello era lo que todo estudiante latino quería conseguir, y Río 12 nos había rebasado y obtenido ese premio que les daba, según yo, una visibilidad, ya no nacional, sino internacional, por supuesto. El premio de CPJ iba en este sentido. Por eso, esto lo que dice Javier en el video del aislamiento, parecía superado, la verdad, por lo menos desde mi perspectiva, otra vez chilanga, parecía que Javier ya había, y el Río 12 tenía una trascendencia, y parecía, como muchos lo consideramos, eso era lo blindaba, lo hacía más o menos, lo defendía, digamos, de ataques que pudiera sufrir. Su contacto, sabemos que tenía un contacto, de hecho, con Carlos Lauría, poco antes de Morena, que sentía amenazado, sentíamos que eso estaba más o menos cubierto. Por eso el día que murió Javier Valdés, lo primero que sé, no había visto las noticias, había sido un día de trabajo, pero me localiza por Twitter, perdón, por WhatsApp, un corresponsal de El País, en donde me pide la mención, me dice que si por favor le ayudo a localizar la nota de Almazán en Gato Pardo. Entonces, me pregunto por qué ahora. Entonces ya vi en mi feed de Twitter la noticia, y fue una promoción gigante. Sentí no solamente a Río 12 aislado otra vez, sino a todos nosotros increíblemente vulnerables. Fue una sensación como nunca la había sentido en mi carrera profesional de completo abandono, de completa indefensión. Voy a hablar de lo que sigue un poco, porque lo que hicimos después está inscrita la memoria de Javier y de Río 12. Inmediatamente hicimos un grupo de WhatsApp, alguien hizo un grupo, y por una coincidencia nos puso a dos personas, a Diego Sorno y a mí, que estábamos intercambiando WhatsApp, y de repente nos vimos como en un grupo tercero, y esa persona, que es alguien que trabaja conmigo en Horizontal, nos llamaba a un acto inmediato para poder reflexionar qué era lo que estaba pasando y crear una convocatoria a los periodistas para que pudieran pensar qué fregados estaba pasando en el país. La muerte de Javier Valdés, el asesinato, pues siempre lo he dicho, no solamente es el de alguien cercano, sino es el número 105, 106, no sé, de una serie de asesinatos que entonces ya parece insoportable también, no solamente por la cercanía, sino también por la cantidad. Inmediatamente nos organizamos, hicimos una convocatoria que tuvo mucha tracción y adhesión de muchos medios inmediatamente, y sobre todo definimos algunos temas para discutir. 3 semanas después de la muerte de Javier Valdés ya estábamos también por ese impulso, yo creo, porque está inscrito este tema de su asesinato, estábamos ya casi 400 periodistas en un evento inédito llamado Agenda de Periodistas, pensando qué es lo que sigue para Querétaro. Quiero decirles que fue, para todos los que estuvimos ahí, un evento inédito. No había habido una organización desde el periodismo para pensar los temas en común en hace mucho, mucho tiempo, muchas décadas. Y esa organización sigue después de que durante 3 días estos casi 400
periodistas discutieron los temas para crear una agenda en común. Seguimos trabajando. La idea es sistematizar todas las propuestas y todo lo que se emitió en esas mesas, y también pensar, porque eso fue muy mencionado durante todas las mesas, en qué clase de organización debe de resultar para poder seguir adelante. No sabemos de qué clase de organización, pero sabemos que queremos una organización. Sabemos más o menos los temas de la agenda. Ahora hay que priorizarlos y crear unos temas accionables, como les dicen los expertos, es decir, cosas que se puedan ir haciendo para poder sentir que el gremio va avanzando. Seguimos trabajando. Simplemente compartirles que durante todas estas semanas el recuerdo de Javier Valdés y de esta idea de que no estamos solos y que podemos acuerparnos y agruparnos ha sido fundamental. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, y felicidades por tu agenda de periodistas. Creo que, bueno, es una iniciativa excelente y nos falta mucho como gremio trabajar más en conjunto y más con más espíritu de cooperación. Entonces aplaudo tu esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias. Ahora seguimos con César Ramos. César es el editor de Javier en el grupo editorial Aguilar en Random House, quien hoy más que nunca cree que se debe compartir la idea de Javier, periodismo en tiempos violentos. Gracias, César. Gracias por la invitación. Es una circunstancia especial hablar de una persona tan querida que, a pesar de que vivíamos separados, la amistad creció por los libros, por las conversaciones y sobre todo por las bromas. No hablaré del profundo dolor que se siente, eso se guarda para las noches y la soledad. Hablaré del encuentro con Javier, el ser humano, Javier que todo el tiempo hacía bromas, y a la vez del niño Javier. Digo niño Javier porque uno de los rasgos que yo encontré desde los primeros encuentros con Javier es que era un niño grande, robusto, cuya risa llenaba cualquier espacio. Pero también como esos niños era como una novia sentida. Si Javier me llamaba por teléfono para saber si le había echado el primer ojo a su libro reciente, que estaremos por trabajar, no le contestaba de inmediato, se sentía. Y ya me lo imaginaba yo en ese escritorio de las novias diciendo, ¿ahora qué me hablo, cabrón? Después de varias ocasiones, que a mí se me va mucho la onda, como aquí decimos, me recordaba incluso mi propia jefa de entonces, o mis compañeros, oye, habla de Javier, que te hablamos, pinche vato, un chinga la madre, sí le voy a hablar. Pues ya le hablaba y le dice, maestra, sasasaso, y primero que escuchaba era una sonora carcajada. Le digo, Javier, me gusta tu libro, vamos a tener que hacer algunos ajustes, vamos a hablar de algunas cosas que hay que apretar, que hay que soltar, me gusta que tenga dato duro, me gusta que haya una investigación y análisis de otros periodistas, pero me gusta más ese retrato fijo, cabrón, intenso que hace la sociedad a la que le estás poniendo nombre, aunque esté desfigurada como una pinche puta granada de mar. Entonces, así eran nuestros encuentros. Había ocasiones, esta anécdota la he contado varias veces, pero mucha gente que no la conoce, había ocasiones en que teníamos que entregar ya el libro y nos faltaba nada más que nos diera el visto bueno de la cubierta, ¿no? De todo lo que es la cubierta del libro. Obviamente aquí aparece el galán de galanes. Y lo que nosotros hacíamos era trabajar la cuarta de forros, trabajar los textos, pedirle la información y sobre todo el visto bueno. Le hablábamos por teléfono a su oficina y le decían, no, cabrón, vato, muchas gracias. No, me van a llamar ahorita las gracias, lo que quieres es que me la autorices. Entonces la autorizaba y yo le decía a los compañeros de diseño, ponle ahí una pinche foto de don Javier. Ya que la había visto y la había autorizado, le mandaba la cubierta y le ponía un mensaje.
nos vamos a imprenta. Dejaba, no sé qué pasara la broma, que a los 5 minutos le marcaba, ¡oye, Javier! ¡Ja! La risa es tentoria. ¡Qué cabrón, pinche vato! Le digo, ¿qué? Pues quedaste mejor, vas a ser más famoso. Y entonces esas eran las ocasiones en las que compartíamos, como les digo, los contenidos, y eso era para otras sesiones de trabajo. Me chingaba mucho. A la gente con la que me veía decía que tuviera cuidado conmigo y que sería bueno que andara con la Sociedad Protectora de Animales, porque era peligroso y podía morder, cosa que es cierto. Y yo también le decía que tuviera mucho cuidado a la gente cuando estaba al lado de él, porque Javier era, como dicen los norteños, era muy enfadoso. Y no lo era, obviamente, pero es que no lo conoces, es insoportable, todo quiere. Y se reía, se reía. Pero esa era nuestra relación, siempre estar construyendo la existencia y disfrutando cada trabajo. Pensaba yo leer una parte del texto, no alcanza el tiempo, voy a leer nada más unos 3-4 fragmentos del texto que él dejó para un encuentro que estaba programado en TED Polanco, y que tuve la fortuna también de leer en su nombre, acompañado por Gris, y donde Javier demuestra lo cabrón, lo entero y lo excelente periodista que era, y que es por sus libros. Y como editor, soy vendedor, entonces les digo también, cómprenlos, recomiéndenlos, porque es importante que ese Javier muerto, como digo yo, tenga esa memoria viva, tenga esa muerte viva, intensa, y que perdure y no solo sea un recuerdo y un encuentro de buenos propósitos, sino que su obra se divulgue. Dice Javier: en este ambiente los periodistas y el periodismo valiente y digno son más frágiles y vulnerables. Además, hay una sociedad que no cobija, que no acompaña el periodismo valiente en México. Esta condición se da sobre todo en medio de regiones diversas. Por eso, hacer periodismo en estas condiciones es un acto de resistencia, de ejercer la libertad de expresión en medio de muchas amenazas, y muchos periodistas tienen un espía del narco en las redacciones, o están amenazados por los criminales de dentro y fuera del gobierno, y parecen teclear las historias con un fusil automático, apuntándoles. Así nos movemos sobre estos muchos filos amenazantes del otro lado de los Hijos Negros, de los AK-47, en un escenario en el que durante 2006 fue asesinado un periodista, y en el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, fueron 19 los comunicadores muertos violentamente y otro tanto está desaparecido. Este 2007, en marzo, fueron 3 los reporteros asesinados en México, entre ellos mi compañera y amiga Miroslava Brech, quien recibió 8 balazos cuando salía de su casa. En un mensaje que le dejaron los homicidas decía: por lengua larga. Es eso, la muerte barata, automática, a la vuelta de la esquina, que en muchas regiones se ha normalizado, se asume como algo cotidiano y normal, por resistir, esquivar las balas, saber de 2 pasos hacia atrás y darle tregua a las letras y las historias y las investigaciones, o abandonarlo todo y huir, o buscar asilo en Estados Unidos y otros países de Europa, como lo hizo Alejandro Hernández Pacheco, el reportero televisivo en Torreón, Coahuila, que tuvo que buscar asilo en Estados Unidos, donde empezó como recolector de basura o mesero, limpiando los patios y jardines de los norteamericanos, y ahora es de nuevo camarógrafo en una televisora de ese país. No puede ser uno periodista de silencio, porque entonces no se es periodista. Pero qué importante es saber qué es lo que no puedes publicar o cuándo detenerte para no perder la vida, pero nunca quedarse callado. Ubicar esa parte de la historia es seguir escribiendo, esconderla, guardarla, posponerla, pero no cancelarla. También una forma de resistir, de sobrevivir. Estamos hablando de un ejercicio ciudadano, de un derecho social, de un derecho humano, el de la libertad de expresión. De ejercerlo a través de los blogs, de las redes sociales, de pancartas y gritos en las calles, de silencios que lesionan oídos y gargantas.
no es un asunto de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Y hay que defenderlo, y la mejor manera de hacerlo es ejerciéndolo. Es un derecho ciudadano, un derecho humano, vale la pena. En tiempos tan sombríos y convulsionados, levantar la palabra escrita y hablada que muchos nos quieren arrebatar para imponernos el silencio. Para mí, sentencia Javier Valdés, dejar de escribir es morir, es dejar de caminar, de sentir, de experimentar la vida. El silencio es una forma de complicidad y de muerte. Y yo ni soy cómplice ni estoy muerto. Muchas gracias. Marcela Durati, periodista independiente, fundadora de Periodistas de a Pie, ganadora de varios premios sobre la cobertura de las víctimas del narco y dedicada por vocación a los temas de libertad de expresión. Gracias. Bueno, primero mi respeto a la familia, a los colegas de Río 12, de Sinaloa que están aquí, a doña Mari y a Mirna. Voy a contar una anécdota rápida y un escritor chiquito que traigo. Hubo un tiempo que a Javier y a mí nos invitaban a presentar libros que hablábamos de las víctimas de la violencia. Recuerdo un viaje, nos tocó coincidir en Colombia y antes de subirnos al templete para hablar, le dije, compa, tengo pánico escénico, si se me va la voz, haz algo. Y él se quedó así, claro que no. Entonces estaba ahí hablando, tenía toda la gente hipnotizada, como siempre. Toca hablar a mí y se me empieza a ir la voz, se le di una patada por abajo de la mesa, me coge el micrófono y dice, ay Marcela, tantos tequilas, te dije anoche que no tomaras tanto, pero no es cierto. Toda la gente, la carcajada, y él siguió hablando y hablando hasta que ya le di una patada porque ya iba a terminar, y seguía hablando y hablando, y para que me regresara el micrófono. Y desde ahí estuve y siempre le admiraba. Uno, esta persistencia a todo foro que invitaban, él iba y hablaba. Y más que hablar del drama de los periodistas, él hablaba de la gente, del sufrimiento de la gente en Sinaloa, de lo que era vivir en Sinaloa. Y eso para a mí siempre se me quedaba muy dentro, y además el asunto de esta hipnosis, que todo el mundo se decía su amigo, que eso me impactó cuando lo asesinan. Salieron millones de amigos por todo el mundo con una foto con él y todo el mundo reivindicándose como su amigo. Yo no sabía cómo tenía tiempo para atender a tanta gente en tantos foros. Él, bueno, fue como a muchos, pues un maestro, era como el guía obligado a venir a Sinaloa, el que te enseñaba y te guiaba por dónde ir, por dónde no. Y después, pues también en consultas de cómo se entrevistaban los malos o así, él te ayudaba a no cometer errores. Era como un hermano mayor y como un maestro, y yo digo que como un profeta, porque no se cansaba de denunciar lo que la vida podrida del narcotráfico y de la narcopolítica era. Yo, por más que busco razones, yo me trago que a Javier lo mató el crimen organizado. Y creo que a Javier también lo mató la soledad y la falta de apoyo al periodismo de investigación y de apoyo a la prensa digna en estados como Sinaloa. Fue el descrédito y la burla de que son las fiscalías, leyes y mecanismos que ha inventado el gobierno, porque ¿quién va a avisarle al gobierno que uno está amenazado si la mitad de las amenazas vienen de los mismos funcionarios? Yo creo que lo mató el olvido, en el que los medios tienen a sus corresponsales, el descuido de los medios y de la prensa, del DF en general. El Estado también incapaz de controlar a sus engendros y de brindar seguridad a los ciudadanos. El Estado, que forma parte de la misma mafia que él denuncia, esas son las razones de su asesinato. Me parece muy triste decir que con su asesinato logró lo que ninguno antes había logrado, ninguno de los crímenes de periodistas,
Es difícil enumerar todo lo que logró, pero por lo menos ha edificado las siguientes para la unión del gremio, o eso queremos pensar, con agenda de periodistas. Logró que se publicara el mismo día en medios de todo el mundo notas sobre la libertad de expresión en México en vez de su asesinato. Obligó a Peña Nieto a reconocer que en México existe un grave problema de estrangulamiento de la prensa, y aunque su respuesta, la respuesta de Peña, fue una pantomima, una más de, un más de lo mismo, que sabemos que no funciona, bueno, fue algo que al menos diera acuse de recibo. Y por Javier se supo en todo el mundo de los peligros del oficio en México, como colegas diplomáticos, políticos de otras partes del mundo que salieron a las calles o que han exigido de diferentes formas que se investigue el crimen y que pare, que pare la impunidad asesina. Si estamos aquí, tenemos un gran compromiso con el amigo, porque somos colegas, porque somos sus lectores. Creo que tenemos que prometernos que no dejaremos que esta muerte sea una más, como ha pasado con muchos otros colegas, que vamos a investigar y dar con los silenciadores con quien se benefició de este asesinato, que vamos a reclamar cada vez que tengamos oportunidad, que lo vamos a recordar, que vamos a seguir su trabajo, seguirle dando voz a las víctimas de la violencia, a las familias de los desaparecidos, el drama de los desplazados, a continuar su trabajo, que vamos a tratar de cambiar las condiciones de impunidad que es con las que siguen muriendo tantos otros colegas, y no nomás colegas, ciudadanos en general, todos y todas convertidos en voceros de esta causa, diciendo quién fue Javier Valdés, su valiente trabajo, los temas que denunciaba, diciendo, exigiendo, gritando que este crimen no puede quedar en el mundo. Convertirnos en perseguidores, en la pesadilla del gobierno, para que las autoridades mexicanas sepan que los estamos vigilando y que no necesitamos su amistad, como presidió propiamente Peña Nieto, que era amigo de los periodistas. Pero lo que necesitamos es tener resultados, las fiscalías, y que trabajen, que operen, que los mecanismos salven vidas. Eso se lo debemos a Javier, el colega, el maestro, el amigo. Desde que supe de su crimen, tengo las palabras de Eduardo Galeano en la mente, que hoy quiero repetir, que se dicen a todas las personas dignas que se juegan el pellejo y la vida por decir la verdad. No, compa, tú no moriste contigo. No, Javier, tú no moriste contigo. Convicción y tu coraje por seguir la lucha de parte de tantos. Ahora tenemos a Juan Meredías, reportero independiente, autor de Jinetes de Tlatelolco, Marcelino García Barragán y otros retratos del ejército mexicano. Juan. Gracias. Bueno, yo no tengo nada preparado, la culpa es de Sarabia y de Ismael, que deberían de estar aquí, pero bueno, yo vine a presentar por el huevo, ¿no? Y así le enseñaron Culiacán sus amigos de hace muchos años, muchos años. Ese pinche güero que era un cabrón. Javier Valdés y yo teníamos una afinidad por las temperaturas extremas. Yo soy de Guerrero, él es culichi. Y el día que lo conocí, yo estaba no recuerdo si todavía estaba en la revista Proceso, en nómina, que era distinto ya después cuando me convertí en freelance por segunda ocasión. Y Javier y yo teníamos una afinidad por la literatura y por la bohemia. En cierta forma, lo que nos aproximó mucho fue una playera de los Pumas, que los dos llamamos los Pumas. Y una de las cosas que más me gustó de los primeros años que convivimos fue de que yo siempre, en corto, cuando no estaba Ricardo Sánchez Bobadilla, el monero que colabora en Río 12, y el otro monero, genio, el ABC, Arturo Vargas Colado, los cuatro no saben, no parábamos de reír las tardes de los viernes después del cierre de edición de Río 12, porque en realidad la vida la tomábamos como lo que es, ¿no? Una broma de mal gusto,
con sus ratos de tristeza, con sus ratos de alegría. Y una de las cosas que empezamos a desarrollar Javier y yo siempre fue una complicidad, ¿no? Yo llegaba, cuando estaba en la unidad de investigación del Universal, llegaba por lo regular una vez al mes a Culiacán. Empezaban los problemas, 2004, 2003, se empezaba a calentar mucho eso. Había rupturas al interior de los clanes familiares dedicados al tráfico de drogas, y me acuerdo mucho porque siempre me preguntaba qué tenía que saber él del ejército, qué cosas tenía que saber él en Sinaloa. Y yo le decía, mira, en este país no hay una historia de la violencia. Si hay dos estados de nuestro país que tienen una historia de la violencia que no se ha escrito, uno es Guerrero y el otro es Sinaloa. Sí, Guerrero tiene el primer lugar en desapariciones en la Guerra Sucia, los años 70, y el segundo lugar lo tiene Sinaloa. Por ese entonces yo estaba terminando mi primer libro y siempre le comentaba, ¿no? Y él amablemente, después de que dejé estar en nómina y estuve por primeras de freelance, muy difícil la cuestión económica, él siempre me animaba a colaborar con Río 12, ¿no? Mandarles textos al semanario, que tuviera que ver con cosas locales, con una perspectiva nacional. Una de las cosas que Javier y yo platicábamos era de que había este desapego por las cosas que ocurrían en provincia. Siempre el centralismo histórico y cultural que caracteriza a nuestro país se veía muy a flor de piel cada vez que uno estaba en distintas ciudades. Yo en esos años decidí no volver a Tamaulipas, no volver a la zona del Golfo por toda la descomposición que comenzaba en ese 2004-2005 y concentrarme más en mis investigaciones en la zona del Pacífico. Javier me ayudó mucho. Javier fue un tipo, como todos lo han dicho aquí, de un corazón enorme, pero había algo que no podíamos evitar, que éramos profundamente carrilludos, muy bromistas. No dejábamos de reír. No dejábamos de reír, y cada vez que yo llegaba, le jugaba una broma, llamaba, aterrizaba, iba a desayunar, salía a desayunar, agarraba mi teléfono de tarjeta y le marcaba. Y le jugaba una broma fingiéndole una voz. Y él, serio, me decía, sí. Y yo le decía, a ver, cabrón, ahora ¿a quién estás despachando? ¿Sigues en tu oficina? Su oficina era el Café de los Portales, donde está tomada esta foto. Sí, entonces, bueno, dame ficha para ir a reportarme contigo, ¿no? Hubo dos momentos después, en su cumpleaños, un 14 de abril, que Cris hizo un pozole delicioso. Que estuvimos ahí en su casa y fue, yo creo que una de las noches que no se me olvidó, porque para empezar no dejé de reír. Toda la noche me la pasé riendo y vi una foto de Javier muy chico, muy joven, muy muy joven, 20, 21 años, no sé, cuando empezaba de reportero en Canal 3. Entonces estaba Bobadilla y estaba el ABC y le dije, ¿y qué? ¿Aquí qué eras? ¿Aquí eras malayermita? Y bueno, no se le acabó ese día, ¿no? Esa noche, me acuerdo mucho porque Bobadilla y el ABC se lo agarraron. En otra ocasión, amablemente aceptaron la invitación para ir de visita a casa de mis padres en Guerrero. No pensé que fueran ahí, fue toda la familia. Previamente, no sé, no recuerdo si fuimos al partido de los Pumas en un viaje anterior, previo, no recuerdo, que también fue ese encuentro Pumas-América, el odiado equipo. Pasamos por el túnel donde entran, pues, la cofradía universitaria. Y después de ahí Javier me dijo, no chingues, vato. Yo, ¿qué? No esperaba eso. Entramos por el túnel y siempre hay un túnel donde pasan los de la porra, pero cuando tú avisas que viene por primera vez una persona a esa zona del estadio, pues arman un desmadre en el túnel, ¿no? Le tocan las trompetas, tocan la tambora, y así cuando pasó Fran y pasó Javier, ¿te acuerdas? Pues ahí yo quería ver la cara de los dos ahí. Pero bueno, estuvimos ahí. Le dije, ponte una gorra, ponte tu sombrero, cabrón, porque ahorita lo que van a tirar no es cerveza, propiamente. Y bueno,
con ese corazón tan grande que lo caracterizó, me acuerdo mucho porque ese día perdieron los Pumas. Entonces, con el América, y estaba Mario Carrillo, fue el ex técnico de la América. Entonces, toda la porra se fue sobre Mario Carrillo. Y me volteé a ver y me dice, Pato, ¿por qué son tan culeros, güey? Pobre hombre, cabrón, diciendo, güey, es americanista. Esa es una traición, no puede haber un americanista dirigiendo a los Pumas. Se me quedó viendo así como diciendo, qué culero, güey. Pero bueno, esa anécdota del estadio siempre se la recordé porque le dije, después de que le llegó la fama con las ediciones en Aguilar, a la semana que falleció publiqué una carta en B12 donde contaba cómo fue después de esos olvidos el periplo para la publicación del primer libro. Un viaje que hizo a la Ciudad de México, comentamos, hubo la posibilidad de que fuera en XY Editorial, no se pudo, finalmente se hizo con Aguilar, pero él estaba muy feliz la primera vez que publicaron en Aguilar, sí, y cuando se publica Malayerba yo dije, no, ahora sí te la mamaste, no, es una maravilla, sus columnas, que siempre le dije, este es un libro aparte, o sea, ni se te ocurra meternos en un libro genérico, es un libro que se llama Malayerba. No sé cómo lo hizo Monsiváis, le hizo el prólogo, muy amable, antes de morir, el buen Monsi. Y bueno, para mí ese es un libro de referencia. Ese ensayo de Monsiváis que abraza el trabajo de Javier fue la conmemoración, ¿no? Pero bueno. Adelante. Más cercanos a Javier en el estadio, las porras. Ahora tenemos a Tracy Wilkinson, periodista de Los Angeles Times, actualmente vive en Washington, tiene vasta experiencia en cobertura de zonas de conflicto y fue corresponsal en México. Y su esposo era el mítico Mike O'Connor, o Michael, como le decía Javier, el veterano corresponsal de guerra y gran amigo y defensor de los periodistas mexicanos. Gracias, Tracy. Hola, sí, soy otra aquí. Entonces, gracias a todos por estar aquí. No voy a hablar del trabajo de Javier, la trascendencia, como decía Carlos, es enorme. Yo voy a hablar del hombre, ¿no? Entonces, desde el primer momento, la primera vez que yo fui a Culiacán, a Sinaloa, estuve con Javier. Era mi guía, mi maestro, mi colega, mi amigo, mi gran amigo. Me enseñó tantas cosas, me llevó tantas veces al guayabo, ¿verdad? Y también aprendí muchas palabras de él que yo no sabía. Entonces regresé una vez aquí al DF y estaba saliendo con mi esposo y vimos una cantidad de poesías y yo dije, ¡qué chingón de poesías! Y me dijo, no puedes hablar así. Me había enseñado Javier, que así era, se llamaba. Entonces, yo estoy hablando aquí representando la prensa extranjera, ¿no? Entonces, quiero decirles que nosotros, los corresponsales extranjeros, no podemos hacer nada si ustedes, los periodistas, leen. Dependemos nosotros totalmente de ustedes. Y en ese grupo Javier era campeón. O sea, generoso, inteligente. No les puedo decir cuántas veces que me protegía a mí. Sí, puedes hacer esto. No puedes hacer esto. O sea, siempre me protegía. Entonces, así era, ¿no? O sea, no, nosotros no podemos hacer nada sin alguien como Javier en este caso. Y todos ustedes que están aquí, agradezco mucho y doy eco a lo que decías de la agenda, que es muy importante. Ojalá que haya una solidaridad que no ha habido, francamente. Y los dueños de sus periódicos, nada que ver. Ustedes tienen que luchar y ojalá que puedan. Eso es lo único que quería decir. Solo quería regresar con la familia. Porque sí, Javier me
precedía como periodista, trabajó juntos, pero después Javier y Cris le recibieron a su casa con los moros, con Tania y Fran, y Cris me hacía un aguachile increíble. Y ahí estuve muchas veces en la casa de Cris. Y eso para mí no hay, bueno, no hay otra cosa. Entonces, gracias a ustedes por compartir con nosotros. Bueno. Gracias Tracy, también gracias por venir desde Washington, especialmente. Ahora tenemos a María Herrera, madre de 4 hijos desaparecidos. Ella, como muchas madres, vive en un infierno buscando a sus hijos, y Javier se hermanó a su dolor y ayudó a alzar la voz en su libro Huérfanos del Narco. María Herrera, es un honor tenerla aquí. Gracias. Espero que pueda hablar, porque la verdad, todo esto me emociona y en ocasiones me impide hablar, ¿sí? Pero solo quiero decirle a Gris, a sus hijos de Javier, que tienen todo mi corazón y que esos abrazos que Javier decía que eran abrazos blindados, seguimos. En esa unión, seguimos blindados. Y decirles a todos ustedes que de verdad, para mí, dentro del sufrimiento, dentro del dolor que hemos tenido que arrastrar o que nos, o al cual nos han arrastrado, para mí es un gran honor estar con toda esta gente que lucha, pese al miedo, pese a toda todos estos atropellos que se han venido dando, y siguen de pie, siguen alzando la voz, siguen manifestando, dando a conocer al mundo entero la realidad de nuestro México. Yo, como muchas otras madres o como miles de madres mexicanas, he sido arrastrada a este túnel sin salida, la verdad, porque llevo 8 años, 10 meses buscando a mis hijos. Al inicio, incluso, me molesté un poco con Javier cuando sacó el libro y vi el libro, porque yo le dije, no debiste haberle puesto Huérfanos del Narco, porque hasta ese momento yo albergaba la esperanza de encontrar con vida a mis hijos. Pero quiero decirles que al paso del tiempo, ahorita ya me he resignado a que me ayuden, y les pido de favor, siempre que tengo la oportunidad de tomar un micrófono o un teléfono, les pido de favor que me ayuden a dar con el paradero de mis hijos en las condiciones que estén. Lo más seguro es que a estas alturas mis hijos ya no existen, pero me urge dar con el paradero de sus restos, de mis hijos, por mis nietos, porque necesito llevarles lo que haya quedado de su padre y decirles, aquí está su padre, o aquí está lo que quedó de su padre. Y esas mujeres que han esperado a mis hijos con tanto amor y tanta dignidad, decirles también, pueden hacer su vida. El dolor, el sufrimiento de una madre, jamás va a terminar, ¿no? Pero para mí esto sería un consuelo. Yo les he dicho a mis compañeras de lucha que algunas veces me preguntan y me dicen, ¿qué va a pasar? Ahorita estamos a punto de ir a la Brigada Nacional de Búsqueda a lugares o a lugar a donde hay posibilidades para que estén los restos de mis hijos. Y me dicen, ¿qué va a pasar si los encuentras? Y yo les digo, permítanme unos días nada más para asimilar lo que está viniendo. Si me van a entregar restos, denme la oportunidad de darles
una sepultura digna, ya que no les dieron una muerte indigna. Y me regreso con ustedes a seguir luchando, a seguir buscando a todos y cada uno de los que faltan en nuestros hogares. Pero yo creo que es muy importante también, aunque ya se ha dicho mucho de Javier, yo creo que no vamos a terminar. Porque Javier para mí fue como un horizonte, fue como una luz en mi camino. Fue el hermano, fue el amigo, fue ese ser maravilloso. Y sé que entre ustedes hay muchos, porque conozco a muchos que se han entregado en esta lucha, nos han acompañado y han hecho que nuestra voz, nuestro sufrimiento y nuestra búsqueda se pueda ver dentro y fuera del país. Pero para mí, especialmente, igual que para la mayoría, Javier fue una gran pérdida, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como lo acaban de decir y lo acaban de mencionar en su mayoría, Javier sigue vivo, porque va a seguir vivo en su labor, porque en la labor de todos y cada uno de los periodistas vamos a tener la presencia de Javier, porque sus hijos, su esposa, tienen que sentir ese apoyo, ese cariño, ese respeto, esa admiración que todos tenemos por Javier. Ese vacío que él dejó lo tenemos que llenar con ese reconocimiento. Y la verdad, ¿cómo decirles o cómo pedirles a las personas que vienen de fuera que se lleven este dolor, que nos ayuden? Aquí no existen medios para buscar a nuestros seres queridos. Se están buscando con nuestros propios medios. Yo en un momento se lo dije a la procuradora, ¿no? Los vamos a buscar con nuestras propias uñas y dientes si es posible. Porque vemos que ellos nunca lo van a buscar. El gobierno nunca lo va a hacer. Porque si los buscan muertos, yo les digo, implica un gasto enorme que no quieren tomar. No lo quieren hacer. No tienen recursos. Y yo digo, no tienen vergüenza. Y no los buscan vivos, porque saben que si los encuentran vivos, ellos los van a delatar y van a decir que son ellos, los de cuello blanco, los que están detrás de todo esto, y que también se ha dicho ya aquí. Es un dolor, una impotencia, el ver cómo llegan los recursos o cómo tienen recursos en México que son saqueados por los gobiernos. Y lo tenemos, ahorita ya no es nada oculto. En todos los estados, si ustedes pueden ver, los gobernadores han saqueado al país. Pero no se conforman con ese dinero, esos recursos que tienen que llegar a los ciudadanos. Todavía se unen a los, supuestamente a los grupos criminales, para adquirir más. Pareciera que no tienen para cuándo satisfacer su necesidad de dinero a costa del dolor, del sufrimiento, porque la verdad no tienen en cuenta, no saben siquiera el significado del dolor, del sufrimiento. No toman en cuenta que al llevarse a una familia destruyen todo un núcleo familiar. Y quiero también decirles que así como Javier se preocupó por sacar estas páginas de algunas entrevistas que hizo a niños, yo quiero dejarles esa tarea a todos y cada uno de los reporteros. Y yo les voy a decir algo, siempre estaré sumamente agradecida por esa lucha que llevan, por entregarnos ese servicio, por ser honestos y por hacerlo con ese corazón. Porque estos niños están sufriendo en silencio. Porque estos niños no tienen la figura paterna, no tienen la figura materna que es tan indispensable en el hogar. Y no solo eso, no tienen la presencia de las abuelas como su servidora, porque por andar buscando a mis hijos, he desatendido también a mis nietos. Y este es un dolor con el cual tienes que vivir. Pero quiero dejarles esa tarea, porque la verdad puede ser que estos niños indefensos
que están ahorita viviendo esta soledad, mañana sean nosotros delincuentes. Y no queremos eso. Yo no quiero tener en mi familia un delincuente. Yo no quiero tener en mi familia a alguien que pueda ser capaz de causar dolor y sufrimiento a una familia. Y en ustedes está, en toda la sociedad está ese compromiso de ver y velar por el bienestar, porque estos niños necesitan una educación especial, una atención especial, no una atención que se les debe dar como se les da en el hogar a la mayoría de nuestros hijos. Repito, es un compromiso de la sociedad, es un compromiso del Estado, un compromiso del gobierno, pero bien sabemos que no lo van a hacer. Yo les pido, les ruego que tengamos esto en cuenta y que así como Javier puso todo lo que pudo para tratar de visibilizar, para tratar de hacer ver la realidad que estamos viviendo en México, todos y cada uno lo hagamos unidos en ese abrazo brindado, como decía Javier. Si todos nos acuerpamos, si todos nos protegemos, si todos nos unimos para alzar la voz, yo creo que esto va a ser un poco más fácil. Y repito, yo no me quiero ir de este mundo sin saber dónde están mis hijos. Si nadie me quiere decir qué pasó, porque yo me imagino, por lo menos que me ayuden a darles una sepultura digna a mis hijos. Y al decirles a mis hijos, les estoy diciendo de todos y cada uno de las personas que están desaparecidas. En honor a Javier, en honor a su familia, les pido que sigamos con compromiso. Y yo estoy a sus órdenes, en el lugar que ustedes me quieran poner, me quieran tener, para ayudarlos y cuidarlos. Gracias. A pesar de la desesperanza, donde solo hay selva baja, montañas pelonas y asomos desérticos. Buscar, buscar, buscar. Yo ya no busco a mi hijo vivo. Ayer cumplí 3 años desaparecido por el temporal. Él era un joven que vendía discos y memorias en una gasolinera. De repente llega una camioneta negra y se lo lleva. Cuando Javier conoce la historia de Roberto, llega, pregunta: ¿quieres platicar conmigo? En un café le cuento toda mi historia, me dio toda la confianza del mundo. Y empezó a ser como mi Pepe Grillo. Desde ahí él empezó a ser mi consejero. Yo confié y confío plenamente en Javier Pertescar. Ahorita alguien me acaba de preguntar qué fue lo que sentí cuando me avisaron en este maldito lunes 15. Yo sentí mucho dolor, mucha impotencia y mucho coraje. Porque hay personas como Javier Casanova
Y si las hay, no las dejan ser. Las cubren la boca. A algunos los compran. Y a otros, por más que quieran, no pueden. Así como mi mamá María, yo los invito a ustedes. Que la dejen solo a Javier y a su familia. Por favor, sigan con esta escuela. Javier fue un maestro. Javier nos enseñó tantas cosas. Javier pensaba que yo iba a manipular. Conociendo la situación, la inseguridad que vivimos en el país y en nuestro estado, en nuestro Sinaloa. Yo vengo de la zona norte de Sinaloa y Javier siempre me decía, mira cabrona, que te van a matar, déjate de cosas. Pero por abajo del agua me decía, tú síguele, que estoy contigo. Era cierto. Javier sabía todo lo que yo hacía y es cierto lo que dice usted. Él me decía, eso sí hace, esto no. Eso sí dice, puedes decir esto y esto no. Yo estaba tan segura con Javier. Siempre me sentí blindada y yo me siento desprotegida. Pero hoy, al verlos a ustedes aquí reunidos, ha vuelto a mí a renacer la esperanza y creo que ustedes pueden ayudarnos, pueden hacer que brote esa esperanza de nuevo en nosotras, en las madres con hijos desaparecidos, en esas tantas familias, casi 30.000 desaparecidos en el país, más de 4.000 en el estado de Sinaloa. Y ahorita que llegué le dije, Gris, traigo aquí 270 corazones que te van a dar un abrazo, 400 familias que aman a Javier en el norte de Sinaloa. Aquí estamos, Gris, te entrego estos abrazos a ti y a tus hijos en nombre de la familia de las rastreadoras del fuerte Sinaloa. Javier nos llamó así. ¿Cómo buscas, Mirna? ¿Cómo le haces? Voy caminando por las orillas del río, me voy caminando por el monte. O sea que rastreas, mi amigo. Sí, desde ahora te vas a llamar rastreadora. En nombre de Javier y con mucho orgullo me llaman la rastreadora del fuerte. Javier, donde quiera que estés, voy a seguir tu escuela. Estoy orgullosa de ti. Y créeme que así como dijiste en el último mensaje, que estabas orgulloso de lo que yo estaba haciendo, voy a seguir. Voy a seguir así porque esto que hacemos nosotros es una lucha muy grande. Y necesitamos el apoyo de ustedes, de los medios, de los periodistas, de la prensa, para que esto que estamos pasando se conozca en todo el mundo, que vean que una madre familiar tiene que salir con las manos a rasgar la tierra para encontrar los restos de nuestros hijos. Muchas gracias a todos y de verdad les dejo un abrazo blindado, como lo decía él. Y de verdad estoy muy orgullosa de estar aquí. Sé que Javier, donde está él, está soltando esa carcajada y diciendo, eres mi héroe, cabrona. Muchas gracias, Mirna. Y bueno, en nombre de Comité para la Protección de Periodistas y de Reporteros Sin Fronteras, agradecerles a todos ustedes, a todos los que han venido de Europa, de Estados Unidos, de Culiacán. Creo que hemos hecho lo que Gris decía, Javier debe estar feliz, hemos mantenido vivo su memoria, como decía César, hemos celebrado su vida, reconocido su obra, y los invitamos a brindar abajo para seguir brindando con él. Salud, Guato. Gracias.
Gracias.